Oh, coño, ay, rozando la muerte cada día. Vamos a hablar de mi viaje a México. Esto está grabando, ¿no? Es que no llevo gafas. No sé dónde las he puesto. Vale, pues vamos a hablar de mi viaje a México porque siento que lo he comentado muchas veces, pero nunca he entrado en detalles. Y es bastante divertido, la verdad. Además, es como mi primer toque lata, ¿sabes? La primera vez que viaje ahí. Entonces me hace como especial ilusión porque este año voy a ir a seis países más. Ya lo he anunciado, ¿eh? No os pongáis nerviosos. Voy a ir a Uruguay, Argentina y Chile. Y luego Perú, Colombia, Ecuador. No sé si es por ese orden, ya os lo digo ahora. Sé que los primeros sí, pero los tres últimos no. Pero bueno, que me hacía como especial ilusión recordar mi primer viaje a la tap y contaros un poco cómo fue chava de menos un buen historiritam ¿eh? sé que el setup no es muy bonito pero bueno no pasa nada es que ahora mismo no tengo nada mejor vale tengo una silla una mesa ahí que quería transportar pero pesa mucho para mí así que tenemos que conformarnos con mi silloncillo desde aquí escribo y con la alice que se va a sentar aquí bueno casi la tapo Perdón, esto ha sido un poco raro. Bueno, pues todo empieza el día que me subí al avión, porque yo en ese momento todavía vivía en Mallorca, así que para ir a México tenía que tomar un avión de Mallorca a Madrid, eh, hacer escala y durante varias horas y luego de Madrid a Ciudad de México, que fue la primera parada. Fueron en total unas 20 horitas de aeropuerto, o sea, pon igual 12 horas de Madrid a Ciudad de México, una hora y media de Mallorca a Madrid y todas las horas que pasé en medio en el aeropuerto. Entonces llego a Ahí estaba también mi editora Gemma, que la voy a llamar Gemma el resto del, del vídeo, o sea, para no poner todo el rato mi editora, mi editora. Nos recibió el equipo de México, que era por la fecha de la fila de Guadalajara, entonces había equipo que estaba en México, en Ciudad de México, perdón, había equipo que ya estaba en Guadalajara, que nos acogieron tal, también estaba Oriel que era la persona que nos llevaba de un sitio a otro y prácticamente estuvo como todo el viaje con nosotras que fue súper amable y bueno el primer día llegamos y no hicimos gran cosa o sea paseamos un poco por el museo de antropología y todo eso que creo que subí unas fotos bueno voy a ir poniendo fotos por aquí eh, luego paseamos un poco por la ciudad eh, pedimos que nos recomendaran restaurantes y no sé por qué nos recomendaron un restaurante griego y ahí comimos y es como porque he venido a otro continente a comer comida griega que está pasando pero bueno volvemos al hotel, esa noche cenamos con todo el equipo y al día siguiente claro, pensad que nosotras estábamos con jet lag y el primer día que en teoría era como para recuperarte, eh, no lo utilizamos, entonces nos estábamos durmiendo a las 7 de la tarde igual y nos despertábamos a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, lo que no te cuentan cuando viajas porque es que la, la diferencia horaria era brutal, eh. total que eran las 7 de la mañana, eh, no sabíamos qué hacer, estaba Uriel ya despierto, eh, ready para un nuevo día y dijimos, ¿y si vamos a las pirámides? A ver, os pongo en situación, época cero turística, 7 eh, de la mañana, entre semana no había nadie. Pero nadie, ¿eh? os lo juro, llegamos ahí, había un guía, uno solo, que además se llamaba Eulises, me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de estas cosas, luego no me acuerdo de qué desayuno ayer. Y nos dice, no, os vamos a hacer un tour, no sé qué, os vamos a enseñar un poco. Claro, Gemma y yo éramos las únicas personas. Entonces teníamos todo el sitio para nosotras, que eso también tiene, tiene su parte guay. Entonces nos llevó a hacer una vuelta por toda la zona de las pirámides de Ciudad de México. Entonces estuvimos como una hora y media con él viendo pirámides, viendo las zonas más como Destacadas de cada una que nos explicaba cómo funcionaba cada cosa. Y cuando volvimos y había un poquito más de gente, pero muy poca, nos dice: Bueno, y ahora vamos a finalizar el tour con lo que hablamos al principio. Y nosotras, súper seguras, en plan: Sí, 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 no te preocupes, tal. Lo seguimos tranquilidad. Y de repente vemos que se acerca a unos quads, a unas motos de estas de cuatro ruedas. Se detuvo y yo, mira, Jeff, en plan: ehm, ¿Qué está pasando? Y me, nos dice el guía, ¿no? Si a, lo que habéis pagado, lo que hemos acordado, incluye un paseo en quad para ver las pirámides que se alejan más de esta zona. Y nosotras nos miramos y decimos, bueno, pues vale, yo no tengo carne, no sé conducir de nada. Entonces condujo Gemma un quad, yo me subí detrás de ella. Salimos del recinto de las pirámides principales, digamos, por la carretera, que eso ya era Real México. Porque claro, a mí me habían puesto un hotel en medio de la capital, en zona, un barrio de estos pijos. O sea, de gente con dinero, de empresas, que tanto puede ser México como puede ser el centro de Madrid, ¿sabes? O sea, podría ser cualquier ciudad, que eso también tiene su parte guay, pero te apetece ver también un poco lo que es el país de verdad, ¿no? Porque sabes que esa no es la realidad, o no para todo el mundo, por lo menos, porque siempre hay gente que sí que es su realidad, pero bueno, es como si aquí viajas a Mallorca, o sea, para poneros el ejemplo de mi tierra y te quedas solo en Magaluf y Palma y no te metes por los pueblitos que hay alrededor, que es como vive la gente de verdad. ¿verdad? Que luego también viven en Magaluf y en Palma y en la zona de fiesta, sobre todo, me refiero, eh, pues claro que sí, pero no todo el mundo, y no es la realidad de toda la gente que vive ahí. Entonces, con los Quats empezamos a meternos por una zona que ellos creo que los llamaban colonias o algo así. Sobreentendí que se referían a los pueblos, a los barrios, ¿no? Y sí que empecé a ver como cosas más de... que sentía que era como más México, ¿sabes? Si no tan centro de la ciudad, una tienda del Zara y una tienda de la Adidas. Había gente con sus puestos en la calle, vendiendo cosas. Había muchos niños pequeños, que eso también me llamó bastante la atención, que no estuvieran en el colegio, pero bueno, la realidad de otros sitios, ¿no? Nos explicaron cómo funcionaba ahí el agua y por qué muchas colonias estaban hechas en pendiente o algo así, porque cuando caía el agua era más fácil que se, se distribuyera por las casas o algo así. Igual estoy siendo eh, muy mala turista y me estoy acordando muy mal, pero bueno, yo hablo desde lo que recuerdo ahora mismo. Pero bueno, la cosa es que nos metemos con los quads, vamos por estas zonas de pueblitos y tal, que además eran muy bonitas, la verdad, eh, como con muchos colores. La gente era muy amable, no sé, es que cuando dices que vas a México está esta falsa concepción de súper peligroso y tal, que a ver, todos los sitios del mundo son peligrosos, dependiendo de dónde te metas, ¿no? Y es verdad, algunos países lo son más que otros, pero yo te voy. a Sincera, eh, no sé, me sentí muy bien acogida, la verdad, y me, me sabe mal que es verdad que puede ser muy peligroso, pero que los turistas tengan esa concepción de México horrible, peligroso, no puedes salir a la calle, claro que puedes salir a la calle, tienes que echarle cabeza, y obviamente tu realidad como turista no va a ser la misma que la realidad de una persona que vive ahí. Pero bueno, eh, mi experiencia es esa, yo no me sentí insegura en ningún momento. Total, seguimos en los quads, vamos de pirámide en pirámide, vamos de museo en museo, y de repente eh, las casas. Del pueblo empiezan a desaparecer. Yo, como que no le di mucha importancia porque estaba muy pendiente yendo detrás del cuadro de hacer vídeos y no sé qué. En fin, soy esa turista, sí. Y Gemma empezó a tensarse porque, a ver, éramos nosotras dos horas con una persona que no conocíamos. Se estaba saliendo de la zona urbana y estábamos entrando en una zona como ya de arena, cactus, eh, cero personas, todo. Había algunas casas, pero estaban como medio destruidas, no sé. Era un poco raro, la verdad. Entonces, entonces seguimos avanzando un poco, y cuando ya me giré y no vi ninguna casa detrás de nosotras, me di cuenta de por qué mi editora se estaba poniendo tan tensa. Entonces, como que se paró y le dice, eh, perdone ¿dónde estamos yendo? Y él, No, 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 hay otra pirámide ahí delante. ¿no? Y nosotros nos miramos en plan. Y Gemma me preguntó, ¿Quieres que me dé media vuelta? Y yo, No, tú sigue para adelante. Yo estoy segura de que ella en su cabeza estaba pensando, O pierdo mi trabajo, O pierdo mi vida, Una de las dos, pero algo va a pasar aquí. No pasó nada. Spoiler, seguimos bien. Lo único que pasa. <coughs> Joder, me muero. <coughs> Lo único que pasó como mucho es que el señor era un poco salvaje y nos hacía subir y bajar rampas, o sea, como cuestas súper empinadas, una cosa simple. Volvemos a las pirámides, nos encontramos con Uriel que nos dice: eh, ¿Por qué estáis todas rojas? Y claro, no nos habíamos puesto ni protección ni nada, no nos habíamos comprado ningún sombrero. Y no se quiso reír de nosotras, pero yo sé que en el fondo se estaba riendo y nos lo merecíamos. Y nos llevó a una especie de restaurante que estaba dentro de una cueva, que estaba justo ahí al lado. Y ahí probamos los, los chapulines, que son los, los bichitos estos, que cuando nos lo. <coughs> Joder, no sé hablar. Que el restaurante estaba lleno de turistas, porque ahí sé sí que ya era hora de comer y tal. Entonces, cuando pedimos el plato este que venía en un cuenco así como un mortero lleno, pero lleno, ¿sabes? O sea, no te podías quedar con hambre. Todas las mesas de turistas mirándonos así. En plan, ¿qué hacéis, desgraciadas? Y a Gemma le daba particularmente asco. Yo no soy muy tiquismiquis con la comida, la verdad. Entonces como que cogí uno, lo probé y me supo bien. Eh, yo no sé. Es verdad que nunca había probado algo así, pero es que no estaba malo, sinceramente sabía carne sin más y nos hicimos unos tacos con eso. Nos trajeron como un montón de cosas típicas de ahí, nos pegamos un banquete que flipa, estaba todo riquísimo, el guacamole de México, que sé que es obvio que va a estar muy bueno, pero es que estaba muy bueno. Y ahora ya no puedo probar el de España porque es que no me sabe tan bien, no, no tiene ese sabor, ¿sabes? Pero bueno. También el mango, Dios, la fruta, es que la fruta estaba buenísima. Es verdad que los cítricos no me, salían, no me sabían tan bien como aquí, pero... Todo el resto, en plan todo el resto de frutas y verduras y de todo, os juro que nunca he probado algo tan bueno, ¿eh? Mira que a mí el dulce, o sea, el dulce de las frutas, pues tampoco me llama mucho, pero es que estaba muy bueno. Salimos de ahí y ese era nuestro último día libre, entonces aprovechamos para ir a las luchas con todo el equipo de la editorial, porque además un, un miembro del equipo se enteraba un montón del tema de las luchas y tal, y nos explicaba un poco de qué iba cada cosa, quién era cada luchador, porque yo nunca había ido a una y yo no sabía que había como un background para cada. Eh, luchador, que yo que sé, este se ha liado con su mujer, este se ha peleado con tal, ¿sabes? Cosas de estas que le dan como más intríngulis a la historia, aunque sepas que es mentira que están actuando y tal, me volvió un poco loca. En las luchas, me acuerdo de una cerveza así, o sea que era lo más pequeño que vendían, y yo, tú dame", o sea, yo me apunto a todo, soy feliz, no pasa nada. Ahora veréis por qué me arrepentí después. Me dieron con todo, yo iba un poco muco, la verdad. Entonces, eh, animando a todos los luchadores, luego salimos de ahí, y a una persona del equipo se le ocurrió la maravillosa idea, de que, que me parece muy buena idea, por otro lado, de ir a un restaurante típico de, de México, ¿no? De esto que es más como de calle, de. No tan industrializados, ¿no? sino más hecho a mano y todo eso. nos metimos en un local súper pequeñito y me acuerdo de Eli, una miembro del equipo que decía que no le estaba gustando ese sitio que prefería algo un poco diferente y todo el mundo diciéndole que no, que no sé qué, es que tú no te adaptas, tal bueno, que todo el mundo la, la llamó loca prácticamente. Sabía Eli, ¿eh? Sabía Eli. Nos trajeron tacos al pastor, sobre todo. Al menos eso es lo que me pedí yo. Y una persona del equipo me recomendó que preparara una bebida típica de ahí. Claro que sí, que puede tener de malo eso, ¿no? Además está todo buenísimo. Me traen la bebida, estaba muy buena, la verdad. Y me tomé algo así porque es que era un vaso gigante. Me acababa de beber la cerveza esa, entonces no me apeteció demasiado. Pero bueno, estaba todo riquísimo. Volvemos al hotel, todo el mundo súper contento porque además en México todo el rato sentía que había como mucho ambiente. De gente contenta, o sea que la gente estaba como especialmente feliz, eh, que eso es algo que necesito en mi vida, también te lo digo. Eh, nos despedimos Gemma y yo, porque cada una tiene su habitación, obviamente. Me meto en la mía, me, me despierto. O sea, claro, yo me fui a dormir sobre las 8, eh, para que os hagáis una idea, porque es que tenía mucho sueño del jet lag. Despierto a las. 12 de la noche, un dolor, un dolor de estómago, o sea, no os podéis imaginar. Y yo decía, bueno, no pasa nada, he tenido gastroenteritis fuertes otras veces, tampoco ha pasado nada, una mierda no ha pasado nada, o sea, nunca, nunca en mi vida me ha dolido tanto el cuerpo, pero es que no era solo el cuerpo, era el sudor frío, la boca seca, el mareo, el dolor de cabeza, el dolor de estómago que era horrible. Vaya noche, tío, o sea... Es que me lo merezco, o sea, no hay que probarlo todo. Esa es mi conclusión como turista: hay que ser valiente, pero tener cabeza. Y yo no tengo cabeza porque yo quiero probarlo todo porque siento que igual nunca vuelvo, ¿sabes? Dormí igual esas horas entre las 8 y las 12 que ya fueron un poco chungas porque me estaba despertando, en plan, hmm, ¿por qué no me siento muy cómoda? Bueno, pues luego lo supe. Llega la mañana, yo tenía una charla a las 10 de la mañana. Yo me había despertado a las 6 y ya no me había vuelto a dormir y había salido del hotel, había dado una. Vuelta, me había sentado así en los escalones del hotel para que me diera el sol y estaba el personal preocupado en plan quién es esta chunga que seguramente nos viene a robar. No era una chunga, era yo moribunda, ¿vale? Perdón, es la cara que no podía controlar. Llega Uriel, llega Gemma, llega el resto del equipo, y todos me ven con esa cara de sufrimiento. Bueno, Gemma ya lo sabía porque en el desayuno me había tomado un vasito de agua así con la mano temblorosa y ya está. Ella tampoco se encontraba muy bien, pero se encontraba mucho mejor que yo. E Indagando, indagando, nos dimos cuenta de que probablemente había sido la bebida esa que me había pedido, era gigante y que solo me había bebido esto, porque Gemma es lo único de todo lo que yo comí que probó, y probó dos sorbos tampoco te creas y ya le afectó conclusión, no sé si lo sabéis, la, bueno la gente de México obviamente sí, pero el agua de grifo de México no es muy sana que digamos, de hecho en el hotel te dejaban una botellita cada día de agua mineral para que te lavaras los dientes, que yo eso no lo usaba, pero no te la puedes beber o sea, al menos si no estás acostumbrado que yo obviamente no estoy acostumbrada y se ve que la bebida esa la hicieron con agua que había pasado por ahí. Ay, yo no sé cómo sigo viva, te lo juro. Bueno, un puto dolor es que no os podéis hacer una idea. Llego a la universidad esta donde tenía que hacer la charla, que la verdad fueron muy amables. De hecho, todavía tengo ahí un diplomilla que me hicieron como para agradecerme que había ido, que eso siempre me choca mucho, porque siempre te agradecen que vayas a sitios. Es como, me has invitado tú, debería ser yo quien te agradezca a ti, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, luego hicimos la firma, que gracias a Dios era gente súper tranquila, súper pacífica. Entendieron que la única vez en mi vida que he hecho varias pausas en una firma porque es que no podía, o sea es que me encontraba de verdad muy mal y si veis fotos de ese día, no sé si yo las voy a subir porque me da un poco de vergüenza, pero se me ve como súper pálida, súper, que se nota que no estaba en mi mejor momento, ¿sabes? Eh, llega el día de la firma, uff. Eh, el cabreo que yo tenía ese día y esto os lo voy a contar pero por favor no lo uséis como granada para lanzar odio ni hate a nadie porque no lo cuento con esa intención es más como para que veáis cómo funcionan estas cosas porque no sé creo que a mí me causaría mucha curiosidad si no estuviera metida en este mundillo vale yo antes de salir de españa había puesto como condición condición de verdad que todas mis entradas para firmas todos los tickets se dieran antes de la firma, que no se dieran cuando la gente va al lugar y toma el ticket y ya se queda esperando en la cola que le tendas, porque eso es un caos. De verdad, eh, en España lo hemos hecho pocas veces y siempre ha habido peleas y de repente alguien se ha colado y de repente dos madres se han peleado. Eh, eso pasa. Entonces, para ahorrarme el caos, yo pedía por favor tickets previos. O sea, que no sea que la gente vaya ahí, porque es que va a ir un montón de horas antes. Es que ya lo hemos vivido. O sea, es un equipo que ya conoce este proceso. Por favor, hacednos caso. No nos hicieron caso. Entonces dijeron: Mira, no, la firma es a las cinco y media de la tarde, me parece que era. Vamos a empezar a dar entradas a las nueve de la mañana. Desde las nueve puedes venir a buscarlas. Antes no dejaremos que acampéis ni nada, ni no sé qué, eh, para que no haya gente esperando. De desde mucho antes, que yo decía, no creo que haya gente tan tan antes, pero bueno eh, ilusa, 3 de la mañana ya había gente haciendo cola y aunque habían dicho que hasta las 9 no permitirían que hubiera gente, se lo pasaron por el forro básicamente, y dejaron que estuvieran que eso también te digo lo agradezco, porque así la gente no espera afuera, pero aún así es como lo primero de redes sociales es no hagas un comunicado y luego pases de él, o sea, lo primero de redes sociales y de la vida, porque estás contradiciéndote a ti mismo, y no entendía nada que pasó, había 600 700 entradas y como 1400 personas. Es que mira que lo avisé, y esto te estoy hablando por la mañana. Yo llegaba a las 5 de la tarde. El sitio al que habíamos ido, que había sido el que había dicho eh, no queremos tickets previos, se estaba poniendo muy nervioso, no sabía cómo gestionarlo. Eh, no quiero decir que te lo dije, pero es que te lo dije. Y encima es el tipo de sitios, bueno, es. Te pongo el ejemplo de este, pero es que puedo aplicarlo a todo. Que tú les dices, no, quiero hacerlo así y te salen con, tú quién te crees que eres. O con la típica frase de, hemos tenido estrellas mucho más grandes que tú. ¿Por qué te crees que sabes más que nosotros? Y claro, ya cuando te vienen con esto, tú te pones como insegura a pensar, tampoco quiero ser aquí la diva que exija cosas, entonces bueno, ellos sabrán mejor que al final es su país, es su centro y lo que sea. Spoiler, no sabían mejor. El cabreo que me pillé cuando vi toda la gente ahí esperando eh, es que es... Me dio mucha rabia porque era algo tan... Os avisé de que esto pasaría y no me hicisteis caso porque siempre me pasa que por tener la edad que tengo y por ser una chica y por ser joven y por escribir para el público que escribo, nadie me toma en serio hasta que se come el marrón, pero de frente. Y bueno, luego tiene sus cosas buenas porque a partir de ahí te aseguro que nadie en LATA me ha vuelto a proponer una firma sin inscripción previa, así que está guay. Pero bueno, al final a veces te tienes que tropezar para encontrarte de frente con el problema y luego ya aprendes de ello, no pasa nada. La cosa es que a las tres y media eh, yo estaba comiendo con mi editora y nos llaman diciendo: Oye, que la policía nos está diciendo que empezamos ya la firma y empezamos a despejar gente, o desalojarán ellos porque es que la gente ya está llegando a la carretera y nos parece peligroso, lógicamente. Nos subimos al coche, fuimos a la firma para empezar en cuanto antes, aunque fuera una hora y media antes, da igual. O sea. Me paré en el coche, pero un minuto detrás del centro comercial este, un minuto. De verdad, y empiezan a reconocerme personas desde la acera, que un, con un coche con los cristales tintados. O sea, que yo no entiendo nada, no entiendo cómo lo hicieron, la verdad. Eh, entonces lo que hicieron fue meterme por el garaje y subir por el montacargas. Que estuvo el montacargas 10 minutos sin funcionar y el pobre señor que lo organizaba todo estaba como sudando y yo, pero que no pasa nada, que estamos llegando temprano, que ellos no van a saber que yo estoy aquí, todavía, bueno, lo saben la gente de la acera, pero los de dentro no. Llego a la zona de firma, todavía con un cabreo que flipas. Porque, claro, es que es eso. Si, me, si tan solo me hubierais escuchado, hijos míos, de verdad. Escuchad a las autoras, que aunque os parezca que son niñas, saben de lo que se están hablando y nos dicen las cosas porque sí. Así que esa es mi condición. Librerías del mundo, escuchad a las autoras. ¿No os imagináis? La cantidad de gente que había ahí. Yo no pregunté cifras, pero bueno, se ha dado la cifra de por la mañana, así que imagínate por la tarde. Era una locura, o sea, y encima la gente estaba muy enfadada, lógicamente, lo entiendo perfectamente. Y aunque yo, cuando terminé de atender a toda la gente y tal, que al final se hicieron las 8 de la tarde o algo así, había empezado a las 3 y media, 4, eh, todavía quedaba mucha gente fuera y medio mencioné el salir a saludarlos, aunque fuera. Y todo el equipo me dijo que no, que estaban demasiado enfadados y que les preocupaba que fuera peligroso porque eh, ya hemos estado en firmas en las que me he creído eh, una samaritana he salido a saludar y me han metido una hostia o sea que vamos a controlarnos yo si veo a alguien enfadado gritando digo pues mira me quedo aquí si te tranquilizas algo y si no te tranquilizas pues nada voy a tener que irme porque es que no sé cuál es tu intención sabes vuelvo al hotel eh, y al día siguiente ya teníamos el vuelo a Guadalajara que era donde estaba la fila y tal porque al final esto había sido como una firma para descongestionar un poco no para hacer más gente en México de la que habría hecho si solo iba a Guadalajara, como ya estaban con la advertencia esta de lo que había pasado en Ciudad de México estaban un poco acojonados un poco asustaditos por mi integridad fí física en la fil entonces tú tranquila entrando en el ascensor y de repente se te plantaba alguien al lado que te decía ah no, yo no tengo habitación, yo solo estaba mirando a qué piso ibas, y tú ¿No te das cuenta de lo tenebroso que suena eso? Pregunto. O oh, llegabas a tu habitación y había gente esperando en tu pasillo. ¿Qué está pasando? ¿Qué me he perdido? Eh, ¿En qué momento? Y ahí me agobié mucho. Eh, lo admito porque era como. Yo entiendo que por la calle, por la fil, por cosas relacionadas con el mundo del libro, pues obviamente la gente te va a reconocer y te va a hacer caso y te gusta. O sea, a mí personalmente me gusta mucho eh, poder hablar con. Con gente que te sigue, ¿no? Pero cuando no tienes ni un respiro, cuando ya en tu. In cuando se están metiendo en tu intimidad, eso acojona mucho. Porque repito, vosotros me conocéis, me conocéis, entre comillas, pero yo no os conozco. Yo no sé si tú eres una persona que es mi fan, o una persona que tiene malas intenciones, o una persona que está cabreada porque su hermana, primo, amigo, yo qué sé, eh, no ha tenido una firma y me vienes con el libro porque de verdad que hay gente muy violenta y me he comido más de una así que por eso os digo o sea el momento en que estás invadiendo la intimidad de otra persona que la sigues a su hotel a su casa a su habitación y tal ahí te estás pasando mucho y creo que esa persona por muy ay es que te has hecho famosa aguántalo por muy que vayas con esa filosofía de mierda porque es una filosofía de mierda eh, creo que todos nos merecemos un descanso y al final esta persona está trabajando o sea decencia sabes no sé ahí sí que me, me sobrepasó un poquito la verdad aunque no me lo pasé mal en Guadalajara fue bastante divertido y llega me, voy a, me estoy encantando en calor y todo. Llega el día de la firma en la FIL. Eran eh, 700 personas, más o menos, también, que era la capacidad de la sala más grande. Yo tenía que ir con mi editora y con uno de los jefes de aquí de España que me acompañaba. También estaba la. Jefa máxima de España y Latinoamérica, también estaba el jefe de Latinoamérica. En plan, había como gente muy top y yo estaba ahí plantada, acojonada por otro lado. En plan, ¿qué está haciendo esta gente conmigo? Y de repente llegan cuatro señores de estos altísimos, con traje super hinchados de músculos, con dos coches blindados para llevarme a la fila. Y estaba como, a ver, entre esto. Y no dar tickets, yo creo que hay un punto medio y muy sano, un sano middle ground al que podemos adherirnos sin llegar a los coches blindados, de verdad. Pero bueno, yo... Fui con el flow, me subo al coche, me hacen esperar ahí con toda la seguridad y tal, y de repente me enseñan un vídeo de toda la gente que ya estaba dentro de la sala sentadita esperando, y toda la gente que estaba afuera y que había como una cadena de todos estos señores mazaos haciendo así cadena con los brazos, ahora no me sale, para tapar la entrada porque había tanta gente que se estaban, estaban intentando meterse en la sala, pero de forma... <laughs> Violenta. Entonces eh, acojonaba un poco verlo, la verdad. Luego también había gente que simplemente estaba como eh, pidiendo que la dejaran entrar de forma más pacífica, pero sí que hubo algunos momentos muy tensos de realmente personas violentas. Entonces por eso tanta seguridad. Yo entré en la sala, eh, di como mi charla, hice mi firma, todo eso y luego nos fuimos. Y ya la última anécdota que tengo de México, porque esto se está haciendo muy largo, es que al día siguiente eh, yo quería ver la fil, porque es como he viajado hasta el otro lado del mundo y no voy a ver nada y me sabe muy mal personalmente eh, y lo que hicimos idea del equipo por cierto fue disfrazarnos <laughs> bueno disfrazarme con una gorra con mascarilla sin gafas con el pelo escondido con sudadera para que nadie me reconociera y aún así aún así cuando me metí porque encima o sea no esto fue el día antes de la firma perdón eh, orden cronológico incorrecto y conocí así a todos los jefes de la empresa con estas pintas ¿Qué impresión puedes dejar? O sea, bueno, yo estoy segura de que no se acuerdan de mi puta existencia, pero imagínate conocer así a tus jefes. Es que es un cuadro, pero bueno. Eh, entramos en la fil, fuimos como al Stand de Penguin, que hay una zona elevada, tal, hablamos un poco con ellos, firmé algunos libros, y luego cuando bajaba, como que yo ya me había tranquilizado, porque hasta ese momento estaba muy tensa, es que había un montón. De mis libros, pero gigante, porque encima acababa de salir después de diciembre y, estaba, y había un montón de gente ahí. Para entrar y salir de la zona esta tenías que pasar a su lado y yo estaba como muy tensa y a la vez en plan, ¿tú crees que sí? Yo creo que no me van a reconocer, no sé. Cuando estábamos saliendo, mi editora me dijo algo, yo le hablaba en catalán para que la gente no me entendiera y reconocieron mi voz, mi voz, que sé que es muy particular, pero a la vez fue como, ¿eh? ¿Esto es en serio? en fin eh, esa es mi anécdota de México no me hicieron nada o sea fue un viaje muy tranquilo para las únicas personas que no fue tranquilo fue para los de seguridad como siempre pobrecitos no juzguéis a una persona de seguridad que está amargada porque sinceramente tienen motivos para estarlo se comen todos los marrones y nada creo que este es mi buen resumen de mi viaje a México y luego ya para volver fue avión desde Guadalajara a Ciudad de México desde Ciudad de México a Madrid y desde Madrid a Mallorca con sus respectivas horas en medio de cada uno y desde las 6 de la mañana de México y cuando llegué a mi casa eran como las 2 del mediodía pero me pasé 26 horas de aeropuerto en aeropuerto 26 horas no un poquito más de 26 yo creo que llegó a 28 algo así entre una cosa y otra y durmiendo de forma muy puntual en ciertos vuelos agotada y encima me acuerdo que llegué a Mallorca y había un grupo que estaba de viaje de estudios, de segundo de bachiller o no sé qué, y me reconocieron cuando iba a recoger mi maleta en Mallorca, y era como después de casi 30 horas de viajes, yo estaba así, tipo, por favor, no, ahora no, en cualquier otro momento, pero ahora no, y fue como, creo que me vieron la cara porque se medio acercaron, pero luego se alejaron, y luego me supo mal y volví atrás, y les dije, oye, ¿queréis una foto, tal? Pero bueno, eh, ese fue mi viaje a México, me estoy dejando muchas cosas, pero bueno, es que el vídeo ya está quedando muy largo, y así, mira, eh, para que os hagáis una idea de cómo funcionan las firmas y lo que pasa detrás que al final pasan muchas cosas y hay mucha gente envuelta y parece que no parece que solo estoy yo os aseguro que no eh, que sin todo este equipo yo me muero personalmente pero bueno nada muchas gracias por haberme acogido en vuestro precioso país de verdad que fue un placer que me lo pasé muy bien que la comida estaba muy aunque casi me muero un día, pero de verdad que ha estado muy buena. Si os ha gustado este vídeo, me lo decís. Si os gusta más otro tipo de vídeo, pues yo me adapto. Pero bueno, a mí me gusta contar historietas. Al final acumulas muchas en tus viajes y todo eso. Así que nada, creo que son divertidas. Voy a tener muchas historias para mis nietos si algún día los tengo. Y no se las van a creer, eso es lo peor. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por pasar este rato largo conmigo. Y nada, nos vemos pronto. Espero que ya con un setup un poquito más profesional. Chao.